A pocos días de la Navidad, los bodegueros de la Central de Abasto de Villahermosa reportan un importante incremento en sus ventas, hasta de un 75%, y a partir de la próxima semana esperan que se supere. Ante el entusiasmo de la población, las compras por las festividades decembrinas en algunos sectores comerciales como el de las frutas y verduras ya se ha tenido este importante incremento, indicó el líder de los bodegueros de la Central de Abasto de Villahermosa, Raúl Flores Méndez. Sabe usted que estamos en vísperas ya de Navidad y se ha empezado a componer, ha visto un movimiento. Estos últimos días la verdad que ha visto más gente. Los días buenos van a ser el 23, 24, ¿no? 22, 23, 24. Pero ahorita está vendiendo bastante bien. No sé, estamos a un 70%, 75%. Si Dios quiere, este fin de semana. A partir de este fin de semana. Se tiene que poner mejor. Los bodegueros aseguraron que cuentan con los protocolos necesarios para que la gente acuda con confianza y no se expongan a contagios de COVID-19, pero además los invitaron a visitar la Central de Abasto con cubrebocas y respetar en todo momento la sana distancia. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.